Molt bon dia cada dia, som a Port Adriano, venim a una sessió multitudinària de ioga i qui millor que la mesa ioga i Verónica Blume per explicar-nos com anirà tot això. Verónica Blume, ¿cómo se prepara una sesión de yoga para 300 personas? Porque eso ha de hacer un pot de poreta. Pues se prepara con mucho cariño, con mucha dedicación. Aquí detrás hay un equipo hiperprofesional, unos sponsors fantásticos, y luego las maestras acudimos relajadas después de gozar de un día fantástico aquí en Mallorca y a disfrutar con todos. Verónica Blume, una de las top models de los 90 españolas. ¿Cómo se pasa de ser una top model a ser una maestra yoga? Yo creo que todas, hay un momento que hay que evolucionar y convertirse en otra cosa. Pues convertirme en maestra de yoga, profesora de yoga, me parecía una evolución súper coherente. Me sigo ocupando del tema del cuerpo, pero desde una perspectiva un poco más sana. El yoga dicen que ayuda a relajarse, a encontrarse con uno mismo. La vorágine esta de vivir el mundo de la moda, que se me dicen que es un poco caprichoso, ¿es lo que marca que después necesites una vertiente más tranquila como es el yoga? El mundo de la moda, el mundo de los negocios, el mundo en sí. Cualquier mundo. Cualquier mundo, porque la vorágine también un poco es, tú decides hasta qué punto te metes, ¿no? Entonces el yoga es un buen punto de equilibrio para la vida en general, a no ser que vivas en una pradera maravillosa en medio de la nada. Y para un neófito como yo, que habremos hecho una clase de yoga en la vida, ¿cómo sería la mejor manera de iniciar? Probándolo, haciéndote ese hueco y prueba tres clases en vez de una. Uno puede teorizar mucho, hay como mucho mito alrededor del yoga también, ¿no? Que es para gente como muy espiritual, hay que vestirse de blanco, hay que oler a incienso, sí. No, o sea, ves, hazte el hueco, pruébalo, siéntelo, detente un momento y luego opina. Ahora que hablabas de este rollo hippie, ¿se puede ser una buena maestra yoga vestida de Chanel? ¿Tú que desfilaste para la casa? Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque lo puedes hacer vestida de la marca que sea. Ok, y hablábamos de consejos, lo primero que me has dicho, probarlo al menos tres clases. ¿Pero hay alguna postura para iniciarse que no sea muy complicada? ¿Qué veremos hoy en esta masterclass? Es una cadena de posturas. Empieza todo por sentarte con las piernas cruzadas y encontrar ahí. No aspiremos a hacer grandes acrobacias para empezar. O sea, simplemente sentarte en el suelo con la espalda erguida, las piernas cruzadas. Paso uno. Empecemos por ahí. Y lograr quedarte quieto. Me lo dices con esta voz y con esta cara, que es que hace que todo parezca sencillo. Es como cuando Fred Astaire bailaba, que todo el mundo quería ser bailarín. Pero yo no creo que sea tan fácil llegar a un nivel de profesional yoga como el tuyo. Es tan fácil como la dedicación que le pongas, realmente. O sea, es como, a mí me resulta un misterio la gente que sale a correr y hay millones de personas que corren a diario y yo soy incapaz, o sea, muero por el camino. I nosaltres aquí, en IB3, sempre ens encanta trobar la connexió balear de la nostra convidada, 2 anys viviendo en Ibiza. ¿Cómo fue aquella experiencia ibicenca de Verónica Blume? Yo me fui a Ibiza estando embarazada y fue el lugar, el entorno perfecto para esperar la llegada de mi hijo y estar con él el primer año. Realmente las Baleares tienen una energía súper, súper especial. Me gusta mucho Formentera y sé que en Mallorca tenéis muchos tesoros y me encantaría descubrir, pero necesito un guía local. No sé si esto es una invitación para alguien. No. Queda dicho. Y hablábamos de que en los 90 te iniciaste como modelo. ¿Echas de menos aquello? ¿O ahora como profesora de yoga ya estás en otra etapa y aquello queda aparcado? Cada etapa tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Miro para atrás con mucha ternura, pero nunca tengo ese momento de ¡ay, lo echo de menos! No, para nada. ¿No? Pues nada, a mí siempre me encanta que sea el invitado que termine la entrevista, el micro de IB3. Soy malísima hablando a cámara, pero muy mala. No sé. Pues nada, si quieres lo hacemos entre los dos. Ayúdame, ayúdame. Yo te ayudo. Anda, dia 10 i una besada a tota seguint IB3. Una besanada. Una besada. Una besada. Doncs una besada per IB3. Queda dit. Gràcies. Gràcies.